de lo habitual y queriendo preservar el clima de rigor, respeto y transparencia que venimos manteniendo, quisiera recordar nuestro estilo de preguntas cortas y ceñidas a los temas de la ponencia, pidiendo la palabra a la mesa. Yo os pasaré el micrófono según me vayáis. Ya que tenemos un tiempo limitado y temas sugerentes a tratar con nuestro ponente y entonces, a partir de ese momento, el primero que levante la mano tiene la palabra. Esto, Pedro, para romper el fuego, te paso la pregunta. Querido Lehendakari, he escuchado con atención, has dicho algunas cosas que las tengo de preguntar, que me has declarado como secretario general. Pero si hay una que quería preguntarte, porque va muy en línea, como ha dicho antes, pues, muy a corta puntuación. ¿Echa o en falta algo que noto que después de la crisis la gente habla mucho y nosotros hablamos poco? Los cambios en la educación. O sea, los grandes cambios, o bien en la educación o no vienen, y si he notado que no aparece la serie de conferencias, eso es lo más importante. Esa es la pregunta. No, efectivamente, en la exposición yo he hablado de las limitaciones con las que tenemos que gestionar nuestro gobierno y dirigir los destinos también de lo que es el programa de gobierno. Pero dentro de las limitaciones, para que nos hagamos una idea, somos un gobierno con 8 departamentos, 8 que también hay otro lenguaje que para mí es equivocado por lo que es el concepto de autogobierno. Es 8 departamentos, 8 consejerías, 8 ministerios, que engloban muchas áreas también que nos están llevando en este momento a una reflexión en el gobierno ya de cara al final de la legislatura, a pesar de que nos queda teóricamente un año y medio de legislatura, nos lleva a una reflexión de, en base a la experiencia adquirida y sea cual sea el color del gobierno que vaya a ser en el futuro, después de las próximas elecciones autonómicas y por lo tanto de quién vaya a estar en el gobierno, ¿cuáles son las áreas que en este momento definidas como están tienen posibilidad de reconversión de cara a lo que pueda ser una mejor estructuración también de un próximo gobierno, ¿no? En este punto, pues dentro de los 8 departamentos hay un departamento que es el Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura, un macro departamento, como son también otros de los 8 departamentos que conforman el gobierno, además de la propia Secretaría General de Presidencia o Lehendakaritza en su conjunto. Tengo que decir que estoy acompañado aquí también por personas que conocéis, como Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Miquel Monzaco, también director de Coordinación de Proyectos en Lehendakaritza, o Chus Peña, el secretario general de Presidencia, además de otras personas que han ostentado cargos en gobiernos anteriores también. Educación es un ámbito que nosotros estamos abordando, y no lo he mencionado, ciertamente, pero dentro de los que son los 14 planes estratégicos que se desglosan en esos dos ejes que antes he definido, desarrollo humano y crecimiento sostenible, he hecho sí mención al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 como uno de los planes recientemente aprobados en diciembre. Tengo también que recordar que, y aquí está el rector de la Universidad de Mondragón también, Vicente, en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco participan además de 4 departamentos del Gobierno, como son el Departamento de Hacienda y Finanzas, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, el Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura y el Departamento de Salud, 4 departamentos, los 3 diputados generales, por tanto las 3 diputaciones forales también, las 3 universidades, la Universidad de Mondragón, la Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco, además también de los centros tecnológicos agrupados en lo que es Ikerbasque, Innobasque también, y Ternalia, dentro de lo que es también una vocación de apertura al mundo de la empresa, con 4 representantes también de grandes empresas que forman parte del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está, por lo tanto, el Departamento de Educación afectado
por lo que es el plan de ciencia, tecnología e innovación, pero uno de los 14 planes estratégicos es el plan universitario. Uno de los 14 planes estratégicos desglosados en esos dos ejes de desarrollo humano y crecimiento sostenible es el plan universitario. El Departamento de Educación está viviendo en lo que es el ámbito de educación un proceso, pues efectivamente, de cambio ante lo que es la amenaza o la exigencia de implantación de la LOMCE, por ejemplo. Nosotros nos hemos manifestado en contra, desde el primer momento, de lo que en su momento era todavía proyecto de ley de la LOMCE y en contra de la ley una vez que ha sido aprobada. Una ley que además veremos a ver qué dan de sí las elecciones generales del otoño próximo, pero una ley que en función de los cambios que puedan darse en la composición del Congreso y Senado tras las elecciones generales, hasta el presente todos los partidos políticos que no son el Partido Popular advirtieron que en el caso de un nuevo gobierno tras las elecciones generales derogarían la LOMCE para proceder otra vez a otra negociación de una nueva ley de educación. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco, el Gobierno, nos estamos encontrando con lo que es cómo afrontamos desde nuestra concepción de autogobierno también la aplicación de esa ley, intentando esquivarla. Y así me manifesté también en un pleno parlamentario ante una pregunta a la que se me sometió, ante las tensiones que vivimos y dentro de lo que son las legítimas posiciones de formaciones políticas o de otros colectivos, tanto en el ámbito educativo como colectivos sociales, de que nos mostráramos opositores y no solamente opositores sino insumisos a la aplicación de la ley. Ahí nosotros hemos dicho desde el primer momento la insumisión, cuidado, lo que no podemos poner en riesgo es el currículum académico de los alumnos. Lo que no queremos poner en riesgo es la trayectoria académica de los alumnos. Y vamos a ver si, estando en contra de lo que son los principios de la ONCE, podemos desde nuestras competencias buscar alguna vía de esquivar la aplicación de la ley. En ese ejercicio estamos, en ese ejercicio está el Departamento de Educación, que tiene, entre otras, la Viceconsejería también de Formación Profesional, a la que me he referido también en cuanto a objetivos, retos. He planteado el del empleo juvenil y he planteado también lo que es la vinculación en lo que es el fomento del aprendizaje, el emprendimiento, la formación profesional dual, que está siguiéndose como modelo en los países nórdicos y en otros países en el mundo, pero también nosotros lo estamos ya aplicando. Y dentro de lo que es el Departamento de Educación, estamos precisamente la consejera y el viceconsejero de Formación Profesional en el empeño de que en esta legislatura podamos promover una ley de formación profesional vasca. Somos conscientes de lo que es los retos a los que tenemos que hacer frente, por lo tanto, plan universitario, ley de formación profesional vasca y también una ley de educación vasca. La ley de educación vasca, nosotros tenemos a gala decir que el sistema educativo vasco hoy es resultante de un gran pacto que se dio en el año 83 y posteriores entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Es decir, que el sistema educativo que goza la comunidad autónoma del País Vasco es resultante de lo que en su momento fue un gran consenso y que tenemos que preservar ese consenso. Que en Euskadi no podemos estar sometidos, como estamos sometidos en el conjunto del Estado español, a que en tiempo de 30, 35 años de democracia hayamos conocido 5 leyes de educación y que el sistema educativo tiene que tener una estabilidad. Y eso es necesario fundamentarlo en un ámbito de encuentro, en un ámbito de consenso, en un ámbito de acuerdo lo más amplio posible entre las formaciones políticas llamadas a tener responsabilidad de gobierno. Bueno, todo esto es lo que nosotros estamos intentando gestionar en lo que nos resta de legislatura. Bueno, ante todo agradecerles por haber venido
Y yo quería hacer una pregunta. He estado escuchando sus tres ejes de gobierno, los dos retos que tiene ahora para la segunda fase de, para este segundo periodo de gobierno, y he observado que ninguno de ellos ha hecho ninguna sola mención hacia, digamos, la necesidad, a mi juicio, de simplificación del entramado institucional del país. Hay cinco administraciones, usted se ha hecho referencia a todo y es fuera, pero no ha tirado ni un solo balón para adentro. Y en relación a eso, creo que antes de la crisis, por ejemplo, ya Alemania, Dinamarca y Francia hicieron una reducción no de un tercio, sino de dos tercios del número de municipios. La Troika lo fue recomendando, todos han ido recomendando, porque sin embargo no hemos hecho nada de eso. Cuando, no sé si usted era presidente de Estadio pudo pasar, yo creo que sí, cuando hubo unas recomendaciones del Copenhague, del Institute for, me había preguntado, me había acordado, Future Studies, en el que dentro del programa Think Out 2020 le recomendaban reducir el número de 220 municipios. Sí. Ciertamente, pero por empezar, no, te lo había anticipado. No tengo ningún problema, además encantado de poder responder y de intentar ayudar a entender la respuesta. Efectivamente, en la Unión Europea existen estas recomendaciones. Estamos viendo, por ejemplo, de la gestión de Grecia. La gestión de la crisis en Grecia también lo que lleva a lo que es el ámbito de la administración, no solamente en lo que es la gestión económica, sino la gestión de la propia administración, también en lo que es la fusión de municipios, etc. En Euskadi no he hecho referencia a lo que es el ámbito interno, bueno, yo creo que he hecho bastantes referencias a lo que es la gestión rigurosa que estamos haciendo desde la administración, y eso es gestión interna de la propia administración. Podría empezar por decir que el gobierno vasco que nos antecedió tenía un presupuesto de 10.400 millones de euros en el año 2012 y nosotros este año 2015 tenemos 10.200 millones de euros. Ya han pasado tres años y sin embargo nos encontramos con que en el año 2013, el año que nosotros presentamos un proyecto de presupuestos y lo tuvimos que retirar también por la estrategia de los partidos políticos para no llegar a acuerdos, teníamos una disponibilidad de 9.300 millones, 1.100 millones de euros. Y con todo eso es lo que quiero reflejar, el rigor en lo que es la gestión interna. Rigor también en cuanto a que he dicho, somos un gobierno monocolor, un gobierno en minoría, 8 departamentos, el gobierno más reducido que haya existido como gobierno vasco en cuanto a identificación de departamentos a lo largo de la historia. Nada más entrar redujimos en un 20% los altos cargos del propio gobierno, en un 20%, no solamente los departamentos, sino los altos cargos. Hemos reducido también lo que es el gasto corriente de lo que era la propia administración pública desde el inicio. Planteamos un objetivo que es el redimensionamiento del sector público, no lo que es la arquitectura institucional, sino el redimensionamiento del sector público. En ese esfuerzo estamos y veremos a ver si podemos, después de las próximas elecciones municipales y forales, porque tenemos muchas sociedades públicas, entes, organismos autónomos, fundaciones públicas en el conjunto de la comunidad autónoma del País Vasco, participadas por el gobierno vasco, diputaciones, mancomunidades o incluso ayuntamientos, y que tenemos que llegar a acuerdos incluso para el redimensionamiento del sector público con otras instituciones públicas. Y eso quiere decir que en función de quién esté gobernando, también esas otras administraciones públicas tenemos que entendernos con partidos políticos para poder llegar a acuerdos de redimensionamiento del propio sector público. El entramado público, o lo que es la arquitectura institucional, hay en estos momentos en lo que es el Parlamento Vasco, además de una ponencia de autogobierno a la que me he referido antes en cuanto a cuál pudiera ser el análisis que cada grupo parlamentario hace del desarrollo del autogobierno en estos 35 años y cuál es la propuesta que cada grupo parlamentario haría o formularía de cara a un avance o a un desarrollo del autogobierno. Bien, hay partidos políticos que en lo que es la propia arquitectura institucional, en estos momentos que estamos ante unas elecciones municipales y forales, plantean la supresión de las diputaciones forales. Hay partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco que plantean la supresión de las diputaciones forales desde un principio
que defienden, que es la negación de la existencia de unos derechos históricos, de los territorios históricos del pueblo vasco. UPyD lo está planteando. Hay partidos políticos que, como UPyD, otros partidos políticos nuevos plantean también lo que es la unificación de las haciendas vascas, sean Podemos o sea Ciudadanos. Bien, hay partidos políticos que tienen otra identificación de lo que es la arquitectura institucional, pero existe en el Parlamento Vasco, además de esa ponencia de autogobierno que analizará y para el mes que viene tiene fijado el plazo de elaborar un dictamen de lo que es el desarrollo del autogobierno, el diagnóstico del desarrollo del autogobierno, hay otra ponencia que es la llamada de duplicidades. Existe en el Parlamento Vasco. Es un trabajo que corresponde a los grupos parlamentarios, no al gobierno. Es cuestión de los grupos parlamentarios. El gobierno tiene su ámbito de actuación y el Parlamento tiene su ámbito de actuación, donde cada partido político tiene sus planteamientos. Y como partidos políticos, pues aquí entramos ya en las cuestiones de mayorías y minorías. El gobierno vasco no puede modificar la arquitectura institucional de la comunidad autónoma del País Vasco. Ni siquiera el gobierno vasco tiene competencia sobre lo que pueda ser la supuesta o posible modificación de la ley de territorios históricos. Es el propio Parlamento Vasco, son los partidos políticos, son los grupos parlamentarios. Y hoy, por ejemplo, en Vizcaya nos encontramos con que si uno tomara como referencia la apelación que se hace en la pregunta, bueno, tenemos Usansolo. Usansolo con un planteamiento de desanexión de Galdácano. Y sin embargo, cuando nosotros como Partido Nacionalista Vasco hemos querido gestionar, por ejemplo, después de que las Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, que es competente para lo que pueda ser la norma foral de las desanexiones o anexiones, ya no estoy hablando ni siquiera del Parlamento Vasco, estoy hablando de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya. Es la competente cuando se cierra hace años la posibilidad de desanexiones ante una reivindicación como la que existe en Usansolo. Bueno, pues uno se encuentra con que, aun cuando como partido político, Partido Nacionalista Vasco, tiene un planteamiento, hay otros grupos políticos que tienen representación y que condicionan los regímenes de mayorías y minorías y que están provocando, impulsando lo que pueda ser un proceso de desanexión. Esto mismo estamos viendo en Guipúzcoa, con Igeldo. Es lo mismo que estamos viviendo en Guipúzcoa. Entonces, toda esta reflexión que es muy necesaria hacer en orden a lo que es la arquitectura, que nosotros así la denominamos en término coloquial, si se quiere, arquitectura institucional, necesita de grandes consensos también, como antes hacía referencia a lo que es el ámbito de la educación, con partidos políticos de diferente ideología. Y uno puede entender que efectivamente hoy en día tendríamos que apostar más por mancomunidades de municipios, sin llegar todavía a hablar de fusiones de municipios, pero sí por más mancomunidades que ofrezcan determinados servicios, más de los que en estos momentos ofrecen determinadas mancomunidades en cuanto a gestión de residuos sólidos urbanos o de otro tipo de servicios que se prestan. Pero, sin embargo, necesitamos tener un sosiego, una calma en lo que es la composición también institucional de arriba abajo o de abajo arriba, como se quiera, que parta de lo que es grandes pactos entre partidos políticos. Por eso es por lo que yo he abogado antes: gobernar es acordar. Y es, bueno, una característica de la que yo quiero impregnar la actividad política, por lo menos la que yo tenga que dirigir, y es intentar llegar a entendernos con los diferentes, intentar llegar a entendernos en grandes cuestiones. Y no estar en lo que es la política del día a día, no estar en el juego a corto, no estar en lo que es el regate, no estar en lo que es el dribbling y no estar, desde luego, en lo que es el permanente enfrentamiento. Y en Euskadi necesitamos tranquilidad, necesitamos sosiego político, porque tenemos muchos retos y uno de ellos es ciertamente la vertebración
de nuestra comunidad autónoma, la arquitectura institucional. Y es algo que, bueno, desde el respeto a lo que son los derechos históricos de los territorios históricos, bueno, pues uno tiene que ir analizando también en el mundo globalizado en el que vivimos, en lo que es también la arquitectura europea, lo que puedan ser la fuerza centrípeta o la fuerza centrífuga dentro de lo que es la acción política, y es un análisis que nosotros tenemos que abordar, pero solos no podemos. Si fuera que tuviéramos mayoría absoluta en todas las instituciones, pues el Partido Nacionalista Vasco, me refiero, se nos haría exigible cualquier planteamiento de esta naturaleza. Pero tenemos que convivir con otras formaciones políticas. Y fíjese que estamos hablando hasta el momento de una arquitectura institucional que, tomando la referencia presente, vigente, pues hoy, ante unas elecciones municipales y forales como las del próximo 24 de mayo, pues nos encontramos con que el Parlamento Vasco, pues el Parlamento Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, tiene 27 parlamentarios de 75. El partido que es EH Bildu, ya convertido en partido político, EH Bildu, tiene 21. El Partido Socialista tiene 16, el Partido Popular tiene 10 y UPyD tiene 1. Gobierna el Partido Nacionalista Vasco monocolor y en minoría, con 27 parlamentarios y parlamentarias que le apoyan exclusivamente, y tenemos que andar pues en función de las relaciones con unas y con otras formaciones políticas en el Parlamento Vasco. Pero si ya entramos en la relación con las diputaciones, la Diputación de Araba está gobernada por el Partido Popular, la Diputación de Vizcaya está gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, la Diputación de Gipuzkoa está gobernada por Bildu, ya la relación se torna todavía más compleja, si se quiere. Entonces, bueno, esta es la riqueza que tenemos, al mismo tiempo complejidad, pero que nos lleva a tener que pensar si algún día llegaremos a la serenidad política para mirar a largo plazo y poder diseñar un país en todo lo que sea, sea vertebración institucional, arquitectura institucional, como también grandes pactos o pactos de Estado, como podríamos decir, en determinadas materias, entre formaciones políticas que den estabilidad a eso que entre manos tenemos como reto de futuro. Yo quería un poco centrar el tema de Euskadi y Europa, que lo has referenciado anteriormente. Pero exactamente un poco los ciudadanos no sabemos muy bien cuál es la gestión que se hace en este terreno por parte del gobierno, ¿no? Porque no es una cosa que es fácil de comunicar probablemente y que es fácil de decir. Lo que sí estamos viviendo es un poco, hemos vivido las consecuencias de quizá una no defensa a ultranza de nuestro nivel de autogobierno a nivel europeo, ¿no? Porque toda la gestión de la crisis de la administración económica española, pues la hemos vivido como si fuéramos partícipes de esa crisis, y realmente no formamos parte de esa crisis en gran parte, ¿no? Porque si analizamos, por ejemplo, el tema del déficit, como has dicho antes, pues nuestro déficit es muy bajo. Y es un déficit total, no es un déficit parcial, sino de todo el país, ¿no? El déficit del, has dicho, creo que del 14 o del 15. La deuda pública, sí. Deuda pública, ¿no? 14 que digo 6% al 100%, es mayor. Si analizamos, por ejemplo, el tema de la financiación, del sistema financiero, las cajas de ahorros de nuestro país no han tenido ningún problema. Sin embargo, pues ha habido que hacer un rescate de 45.000 millones de euros a nivel del Estado, que nosotros ni formamos parte de eso, ni nuestras cuentas forman parte de eso, ni en lo positivo ni en lo negativo, ¿no? Ni en nada de eso. Ni en el déficit, ni en el tema de la financiación esta, etc. Si analizamos el tema del desempleo, pues nuestro porcentaje es absolutamente distinto al porcentaje español. Sin embargo, se negocian unas condiciones a nivel de Estado que se aplican a nuestro territorio cuando uno tiene esas condiciones.
Y el memorándum de entendimiento, que es el que fija las condiciones, fija unas condiciones que quizá no son las que a nosotros nos hubieran facilitado la salida de la crisis. Porque igual hubiéramos necesitado tener más recursos para poder invertir en recursos productivos, y hubiéramos tenido igual mayor necesidad para poder apoyar el empleo e incentivar el crecimiento que ahora está incentivando, en lugar de con 4 años de retraso, pues con menos retraso. Sin embargo, eso no ha sido defendido en sus condiciones europeas, porque nosotros a estos efectos somos como si fuéramos un Estado de la Unión, exactamente igual. Somos absolutamente responsables de nuestras finanzas, de nuestro déficit, de nuestro sistema financiero y de todo. Y esto ha sido un perjuicio impresionante, que ha impedido, como has dicho anteriormente, establecer unos presupuestos que hubieran ayudado a la incentivación de la economía sin aumentar demasiado el déficit, etc. Esto es un buen ejemplo de que quizá tenemos que estar más presentes a nivel europeo y tener una responsabilidad mucho mayor en la defensa de nuestros intereses y no aplicarnos el sistema medio español que no va con nosotros. Porque nosotros ni formamos parte y somos responsables de esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace nuestro gobierno para que esto no se vuelva a repetir? Y para que se aplique directamente la legislación en aplicación nuestra y que también apliquemos nuestras propias reformas, sin esperar a que el Estado español haga sus reformas propias, sino que hagamos la transcripción de las leyes europeas, de las directivas, y hagamos nuestro propio plan de reformas para nuestra propia economía. ¿Qué hacemos? Bien, pues una pregunta algo respondo ya, José Luis. Sí. Bien, yo creo que entiendo el planteamiento, a pesar de que en la pregunta creo que hay necesidad de matizar algunas cuestiones, unas cuantas cuestiones diría. Por una parte, más del 80% de la legislación estatal en todos los Estados miembros de la Unión Europea hoy en día es una transposición directa de las directivas europeas. Más del 80% de la legislación en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y eso nos afecta. No nos afecta en la medida en que nosotros fuéramos una isla, ¿no? Nos afecta como europeos que somos. Y lo mismo les afecta a los franceses o a los balones, o a los flamencos, por mucho que puedan ser diferentes dentro de lo que es también un Estado como es el belga, y así a todos los Estados miembros de la Unión Europea. En relación a lo que nosotros hemos hecho o nos hemos visto afectados por lo que es el déficit en el Estado español o el déficit, el objetivo del déficit, tengo que decir que en agosto del año 2011, el Partido Popular Español y el Partido Socialista Obrero Español pactaron una reforma exprés de la Constitución Española por la que se constitucionalizó el objetivo de déficit. Y ante ello, el Partido Nacionalista Vasco, que en aquel momento yo presidía, nos mostramos en contra. Votamos negativamente, como a tantas leyes promulgadas o promovidas por el Gobierno Español de Rodríguez Zapatero, del que se decía que éramos socios, el Partido Nacionalista Vasco. Tengo que decir que en la época del gobierno de Rodríguez Zapatero, en la segunda legislatura, 2008-2011, en plena crisis económica, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a los presupuestos y solo a los presupuestos del gobierno español, tras condiciones puestas por el Partido Nacionalista Vasco, posibilitó probablemente que el Estado español no fuera rescatado de facto. Rescatado sí fue el sistema financiero, pero el Estado español en su conjunto como Estado no fue rescatado. Y no fue rescatado porque en aquel momento de crisis y de debacle, ya estoy hablando del año 2008, el Partido Nacionalista Vasco, mediante condiciones, apoyó los presupuestos generales del Estado para cada año siguiente, en virtud de unas circunstancias políticas e institucionales que se nos antojaron al Partido Nacionalista Vasco en aquel momento como aprovechables
porque no éramos el partido con mayor representación en el Congreso de los Diputados o Senado después de la representación que ostentara el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular. Había otras formaciones políticas como Convergencia y Unión, pero esta es otra historia. ¿Por qué Convergencia y Unión no pactaba con el Partido Socialista Obrero Español y nos dejaba el campo abierto al Partido Nacionalista Vasco, que con su apoyo podía facilitar la aprobación de presupuestos generales del Estado a cambio de algunas cuestiones? Tengo que recordar transferencias que conseguimos, como por ejemplo las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País Vasco, como consecuencia de una negociación con el Partido Socialista Obrero Español, además de otras cuestiones que conseguimos de las negociaciones. Estoy hablando de una época en la que, siendo yo presidente del Partido Nacionalista Vasco, desde el año 2008, en conferencias en el Estado español que yo he ofrecido, en aquel momento yo planteaba que el Estado español estaba en crisis. El Estado español estaba en crisis, no solamente en una crisis financiera, posteriormente económica, una crisis industrial, una crisis institucional y una crisis de valores. Y vengo diciendo desde el año 2007-2008 que el Estado español estaba inmerso en situación de esas crisis que nos llevaban a plantear la conveniencia de pactos de Estado. Y si alguno puede tirar de hemeroteca, encontrará también referencias mías de la necesidad de pactos de Estado, como en su momento pudieron ser los pactos de la Moncloa, en la década de los 70, en el periodo de transición. No solamente pactos de la Moncloa institucionales, sino también pactos de la Moncloa con sindicatos, pactos de la Moncloa sociales. Ese es un ejercicio que intenté como Partido Nacionalista Vasco. Y es un ejercicio que lo intenté con don Juan Carlos I. Y es un ejercicio que lo he intentado con Felipe VI, con don Felipe VI. Desde ya una responsabilidad institucional mía como lehendakari. Bien, sin embargo, reitero, 2011, agosto, constitucionalización del objetivo del déficit como pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Podría poner muchos ejemplos de cuestiones que nos han afectado a la economía vasca o a la gestión en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que hemos demandado ante el gobierno español y que no han sido ni siquiera atendidos. Por ejemplo, el tax lease del sector naval, que nos ha afectado hasta hace dos años prácticamente, hasta que entra en vigor el año pasado el nuevo tax lease, y que motiva que también nosotros peleemos en las instituciones europeas, y hasta el punto de que yo puedo decir que yo personalmente estuve con el comisario Almunia en Bruselas planteando lo que era la afección del tax lease y la posible sentencia al Estado español, y particularmente lo que podría repercutir en contra o en perjuicio de los astilleros vascos. Hemos defendido nuestra idiosincrasia y nuestra realidad. Yo, como lehendakari, tengo que decir que en abril del año 2013, ahora hace dos años y un mes, estuve reunido con Durao Barroso y estuve reunido con Van Rompuy, además de haber estado reunido también con Joaquín Almunia, donde yo hacía el planteamiento tanto a Durao Barroso como a Van Rompuy de lo que es la realidad vasca, no solamente política, sino económica, en la medida en que podríamos poner como ejemplo la tasa de desempleo, el nivel del peso de la industria vasca con respecto al Producto Interior Bruto y lo que necesitábamos de una política europea aplicable a Euskadi de manera diferencial. Y esto lo he defendido con el señor Durao Barroso y también con el señor Van Rompuy, además de otras cuestiones como por ejemplo paz y convivencia como un elemento estructural de lo que pudiera ser también el desarrollo de nuestro país. En estos momentos yo creo que es también constatable que en el Global Forum de Economía que se celebró en el mes de marzo, si no recuerdo mal, del año pasado aquí en el Guggenheim en Bilbao, con presencia de don Juan Carlos I todavía, con todas las autoridades internacionales, empezando también por la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, etc.,
yo abogaba en presencia de todas las autoridades por una política económica más humana en la Unión Europea. Y ponía como ejemplo también la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues desde lo que es nuestra concepción de autogobierno, precisamente porque somos conscientes de que somos una realidad singular, una realidad diferenciada, y que no podemos vernos inmersos en lo que es los pactos que, como hasta el reciente pasado, han sido entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, nos afecten de manera directa. Por eso es por lo que estamos planteando, en el ámbito del Estado español, Estado miembro de la Unión Europea, donde el 80% o más de su legislación es una transposición de las directivas europeas, estamos planteando un régimen de bilateralidad efectiva. Bilateralidad efectiva que no se da en estos momentos, aun cuando el Estatuto de Autonomía de Gernika sea una ley orgánica de obligado cumplimiento, ni que el Estatuto de Autonomía de Gernika sea consecuencia de lo que en el año 1978, 79, 80 se entendió como un pacto de Estado. Bilateralidad efectiva que reivindicamos también añadido a lo que es proyección de Euskadi en el exterior y participación de Euskadi en las instituciones europeas en aquellas cuestiones que sean competencia exclusiva de Euskadi y una participación conjunta con representantes del Estado español en la medida en que somos miembros todavía hoy por hoy de un Estado miembro, un Estado-nación de la Unión Europea. Este es el ejercicio en el que estamos desde el Partido Nacionalista Vasco y desde el Gobierno Vasco también. Nosotros tenemos una Secretaría General de Acción Exterior que depende de Lehendakaritza, más la Secretaría General de Presidencia, aquí presente, valga la redundancia, más la Secretaría General de Paz y Convivencia, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y Emakunde, como Instituto de la Mujer. Tenemos una Secretaría General de Acción Exterior que en su seno tiene 4 delegaciones de facto, una delegación en Bruselas permanente y otras delegaciones en el continente americano. Continente americano, empezando por Nueva York, siguiendo por Argentina, el Cono Sur y también Colombia para lo que es la Alianza del Pacífico, además de México. Tenemos, además de lo que es la propia estructura de las delegaciones, una delegación no cubierta por un delegado, pero sí por una representación de alto funcionario en Madrid, y también estamos intentando establecer esa estrategia de Basque Country que nosotros hemos definido de internacionalización de Euskadi, no solamente de nuestra economía, de nuestra empresa, sino de internacionalización de Euskadi dentro de lo que es un esfuerzo compartido entre departamentos como es el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, el Departamento de Educación Política, Lingüística y Cultura, de quien depende el Instituto Etxepare, y lo que es presidencia del Gobierno Vasco. En ese esfuerzo estamos. Venga, y gracias. Portos, desde aquí una pregunta breve. Has manifestado en varias ocasiones la necesidad de compararnos, de tomar como referente a Europa, y la necesidad de crear estructuras sostenibles. ¿Cuál es el balance que tú y el Gobierno hacéis entre la creación de esas estructuras sostenibles y el horizonte temporal necesario para que Euskadi pueda ser uno más en Europa? Uno más en Europa es muy, muy difícil definirlo. ¿Qué es ser uno más en Europa? Fijaos que desde la década de los 80, si yo me retrotraigo a otro ámbito de pertenencia, militancia y de responsabilidades, como es el Partido Nacionalista Vasco, desde la década de los 80 nosotros decíamos que Euskadi iba a ser la decimotercera estrella en Europa. Decimotercera. Y somos 28 estrellas ya en la Unión Europea. ¿Qué es ser en Europa? Pues es muy complejo, muy difícil. Yo creo que todavía
Europa está en un proceso de construcción muy complejo, muy difícil, muy convulso también. Si uno mira lo que es la situación de los Estados miembros de la Unión Europea, pues nos encontramos con Estados centralizados, pero también con Estados descentralizados, y Estados descentralizados que tienen también sus propias tensiones. Antes he hecho referencia a Flandria y Valonia, Flandes y Valonia. Las situaciones que se han dado en el Estado belga, por ejemplo, de más de un año sin gobierno, por las circunstancias internas de relación entre partidos políticos, pues indican también las tensiones que existen. Hoy en día, si se confirma que Cameron gana las elecciones en Gran Bretaña y plantea su referéndum de pertenencia o no a la Unión Europea, pues nos lleva a pensar lo difícil que es el proceso de construcción europea con 28 Estados miembros dentro de cada uno de los Estados con unas realidades absolutamente diferentes. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar, ¿no? Nuestra referencia es Europa. Nuestra referencia es Europa en la medida en que entendemos que nuestros valores, nuestros principios políticos, nuestros valores también como sociedades están inspirados en lo que pudiera ser un proyecto de una Europa fundacional desde una inspiración cristiana. Y en ese sentido nuestra referencia es Europa en la medida en que entendemos que Europa es el continente del mundo civilizado que entiende un estado de bienestar, un modelo de estado de bienestar, como consecuencia también de la Segunda Guerra Mundial, un escenario de garantía de paz, de estabilidad. Nuestra referencia es Europa en la medida en que entendemos que el desarrollo humano, el crecimiento sostenible, se antojan más lógicos en los parámetros europeos que no en lo que puedan ser otras referencias en el mundo, otras referencias internacionales. Ahora, participar con Euskadi en una Europa que está en proceso de construcción permanente, en un tiempo tan convulso, en el que todavía estamos hablando de la unidad monetaria, la unidad bancaria, la unidad fiscal, la armonización fiscal, cuando el régimen fiscal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi y de Navarra son hechos diferenciales incluso a lo que es el régimen fiscal del Estado español en el propio concierto de la Unión Europea. Por eso es por lo que nosotros planteamos desde nuestra humildad, desde nuestra pequeñez, como Partido Nacionalista Vasco y como responsables políticos e institucionales que representamos al Partido Nacionalista Vasco, progresividad, gradualidad, poco a poco, haciendo bien las cosas, consolidando lo que tenemos, consolidando y preservando lo que tenemos. Hoy, de cara a unas próximas elecciones generales, estamos escuchando también amenazas para el concierto económico vasco. Entonces, consolidar, preservar lo que tenemos, pisar firme, y desde esa pisada firme, saber cuál es, desde un principio de realismo, cuáles son los pasos que podemos dar. Creo que aspirar a mayor autogobierno, mayor soberanía, desde un régimen de bilateralidad efectiva en el Estado y con una presencia en Europa, hoy por hoy no es poco. Quisiera retomar algo que se ha dicho antes sobre la arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma. Está claro que hay un problema de participación ciudadana, de falta de participación ciudadana. Eso da pie a que lo que se llama la casta, que dirige, está tan lejana de los ciudadanos. Esto en un mundo global donde el ciudadano evidentemente no puede participar en la globalización del mundo, pero justamente por eso necesita participar mucho más en su ámbito humano local. Es decir, la participación y la expresión del ciudadano ahí donde puede es fundamental para que se desarrolle como ser humano. Pues en Euskadi tenemos una arquitectura institucional muy compleja, quizá podría ser más barata, pero que permite una participación increíble en los asuntos públicos. Yo creo que eso es mucho más importante
que los ahorros que se puedan llevar a cabo reduciendo el número de municipios, por ejemplo. Y de todas maneras, reducir el número de municipios es algo que los vascos nunca han querido. Lo sufrieron bajo la Falange y no estarían peor que dispuestos a someterse a eso ahora. Sí, no es cuestión de confundir lo que es la participación ciudadana con lo que es la arquitectura institucional, entiendo yo. Creo que la arquitectura institucional, bueno, necesita, yo es lo que he dicho, es que necesitamos de grandes pactos, de grandes consensos. Esto es lo que he dicho, para no estar en el juego permanente de los intereses partidistas y no por lo que puedan ser los objetivos que uno persigue, sino por hacer daño al adversario o por castigar al adversario. Necesitamos grandes pactos. Yo no planteo lo que es la revisión, en su caso, si así los partidos políticos lo quisieran, de la arquitectura institucional en base a ahorro de costes solamente, ¿no? Entiendo que hay determinados servicios que en estos momentos se prestan en municipios que quizás pudieran ser más concentrados. Todo esto lleva a un análisis, pero esto no lo confundo con lo que es la participación social y la participación ciudadana. Ciertamente, yo creo que se mezclan muchas veces de manera interesada debates que nada tienen que ver entre sí y que nos llevan también a elevar el listón, como puede ser el caso de poner en cuestión la democracia representativa frente a lo que es una democracia supuestamente participativa. Y creo que en Euskadi hay una gran participación, no solamente porque tengamos una arquitectura institucional basada en municipios o, si miramos incluso al territorio a la vez, en juntas administrativas, etcétera, municipios y juntas generales, diputaciones, sino porque creo que hay una grandísima participación en lo que es la vida política en general, y no ya identificada en los partidos políticos, sino en la vida política, desde lo que puedan ser las propias comisiones municipales abiertas, los propios plenos municipales abiertos, donde los ciudadanos y ciudadanas pueden tener su participación, las comisiones. ¿Cuántas de las decisiones que hoy se adoptan por el conjunto de la arquitectura institucional no están previamente chequeadas, compartidas, informadas, cuando menos, con lo que es la ciudadanía en general? Yo creo que un grandísimo número de cuestiones son participadas, y si no, hay una capacidad de relación, no ya por las redes sociales, sino por todo lo que es el asociacionismo, lo que puedan ser los grupos de interés que puedan legítimamente estar preocupados por un tema y que tienen su canal abierto con lo que es sus representantes políticos institucionales, sea municipios, o sea diputación, o sea gobierno vasco. Creo que son cosas diferentes, pero realmente me parece que no deberíamos pensar en que una arquitectura institucional tiene que estar basada solamente en un aspecto economicista, no. Quizás estamos planteando en lo que es una mayor racionalización de los servicios que podemos ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas, que no sabemos si eso va a traer como consecuencia ahorro de costes o no, pero sí una mayor racionalización. Eskerrik asko, lehendakari. Bueno, hay dos cuestiones, una de ellas, justo es a lo que te estaba refiriendo ahora sobre la participación democrática, ¿no? Pero hay dos cuestiones que yo tengo la sensación de que están en la calle y que no has mencionado explícitamente en tu discurso. Una de ellas es la creciente desigualdad que la crisis ha puesto de manifiesto. Que es verdad que en Euskadi la situación es tan extrema como en otros lugares del Estado, como es a nivel global, pero también es algo que se está agudizando como consecuencia de esto. Y me gustaría saber qué políticas explícitas, más allá del blindaje de los servicios sociales básicos en presupuesto, que ya es mucho, y mucho más de lo que están haciendo otras instituciones, y con qué nivel de prioridad estáis planteando desde el Gobierno en este sentido. La segunda cuestión está en torno a la democratización de las instituciones o el incremento de la participación ciudadana en la construcción de política pública, ¿no? Efectivamente, Euskadi es una isla en ese sentido respecto de otras instituciones del Estado, pero nos queda mucho camino también por recorrer y hay una demanda ciudadana, yo creo que persistente y creciente, bueno, de tener cada vez más cancha o más apertura
por parte de las instituciones para poder participar. Entiendo que se ha aprobado hace poco el libro blanco para la democracia y la participación, ahí se explicitan algunas cuestiones, pero me gustaría saber qué nivel de prioridad y con qué enfoque estáis planteando desde el gobierno apoyar estas dos cuestiones que desde mi punto de vista, desde lo social al menos, percibo en la ciudadanía. Bueno, yo creo que las percepciones sociales también muchas veces chocan con lo que es la propia realidad en sí. No sé si las percepciones sociales las elevamos a categorías definitorias sin tener en cuenta lo que es la propia realidad de la actividad institucional. Y me refiero a que hoy, por ejemplo, hoy, viernes, ahora que yo estoy hablando aquí, esta mañana probablemente el director de Gobierno Abierto, el director de Irekia, de Presidencia del Gobierno Vasco, como también la directora del Macundo, del Instituto Vasco de la Mujer, en una rueda de prensa conjunta habrán anunciado que antes de ayer hemos recibido de Organización de Naciones Unidas, de la ONU, la información de que somos primer premio, tanto en Gobierno Abierto, en Irekia, como también en el Macundo, en el desarrollo durante 10 años de la Ley de Igualdad. Por lo tanto, bueno, esta es una realidad que, sin embargo, parece, por lo que se pueda decir, choca con lo que son las percepciones sociales. Muchas veces las percepciones sociales también puedan estar condicionadas por otro tipo de intereses, pero basta lo que he dicho antes del anuncio de la entrega de premios, que será en Medellín el próximo mes, a lo que es Macunde y también a Irekia, de lo que es nuestra priorización como Gobierno Abierto desde lo que es un ejercicio de transparencia y también de participación. Y de que al final el Gobierno Abierto es un ejercicio de participación ciudadana, con todo lo que es la utilización de las redes sociales también que nos puedan interesar al Gobierno Vasco. Por lo tanto, priorización absoluta. De la misma manera que antes en mi exposición, pues no sé si llegaba a los 40 minutos, pero podría haberme extendido 3 horas para poder abordar todos los temas que se dicen que no he abordado en mi exposición, obviamente. Creo que he hecho referencia en mi disertación que somos un gobierno que hemos priorizado en lo que es ese eslogan de compromiso con las personas, que puede ser muy cuestionable, por lo que pueden hacer legítimamente otros partidos políticos en función de dónde pongamos énfasis, en dónde pongamos el interés para atacar al gobierno, legítimamente, insisto, pero creo que lo que es educación, salud, sanidad y protección social, es incuestionable que este gobierno, pese a las limitaciones de gestión con las que nos hemos encontrado, hemos destinado 3/4 partes de nuestro presupuesto. El 75% de nuestro presupuesto está destinado a los gastos esenciales de estos servicios públicos esenciales. Salud, educación, protección social, partiendo de lo que es la renta de garantía de ingresos, las ayudas de emergencia social. Y sobre las ayudas de emergencia social, por ejemplo, en relación al planteamiento que se hacía de brecha que también en Euskadi pudiera existir, bueno, nosotros decimos como gobierno, la renta de garantía de ingresos es un derecho subjetivo, es un derecho que asiste, por lo tanto, a todas las personas y que tiene un presupuesto sin fin en los presupuestos del gobierno vasco. Nosotros no tenemos límite para poder ofrecer la renta de garantía de ingresos. Sin embargo, las ayudas de emergencia social no son un derecho subjetivo y estas sí están sujetas a lo que es un límite presupuestario. A lo que es un límite presupuestario que nosotros tenemos que derivar a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos quienes concedan las ayudas de emergencia social. Bien, pero en eso estamos comprometidos. Por ejemplo, para que en Euskadi no exista esa brecha que puede existir en nuestro entorno más próximo, yo lo que vengo diciendo desde el principio es: saldremos de la crisis. Y saldremos de la crisis, y si es necesario, más lentos, pero todos juntos, lo más unidos posibles. Porque ese es un concepto que tengo claro, de intentar evitar la brecha social. Y por eso es el esfuerzo de cohesión social, primando esas políticas en servicios públicos. Claro, todo eso nos lleva a que si luego analizamos departamento a departamento, el gobierno vasco, y yo atiendo a cada uno de los consejeros y consejeras, lógicamente cada uno de los consejeros y consejeras aspira a más recursos para gestionar.
y lógicamente cada uno de los consejeros y consejeras, poniendo énfasis en aquello que quiere priorizar, pues me podrá decir, claro, es que este gobierno pues en innovación no hace lo que debería hacer, o en infraestructuras no hace lo que debería hacer, o en no sé qué otras cosas no hace lo que debería hacer. Ya, lo que debería hacer es muy relativo. Lo que podemos hacer, y desde lo que podemos hacer, ¿qué es lo que priorizamos? Y hemos priorizado en estos dos primeros años de gobierno la cohesión social, intentar la menor brecha social posible. Hasta el punto de que en el 25º aniversario que se ha celebrado este año pasado también, de las ayudas de lo que antes era el IMI y hoy conocemos como la renta de garantía de ingresos, y aquí estáis también personas que habéis conocido esto en el pasado, podemos decir con orgullo que el total de lo que la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco, aporta como ayudas sociales es el 40% de las ayudas sociales que se ofrecen en el Estado español. El 40% de las ayudas sociales que se ofrecen en el Estado español es lo que nosotros destinamos aquí. Lo mismo que supone cooperación al desarrollo. El 40% de todo lo que el Estado español destina a cooperación al desarrollo es lo que nosotros aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco destinamos, priorizamos. He puesto los retos: empleo juvenil, innovación. Espero que las condiciones y las circunstancias sean favorables para que nosotros, además de cohesión social, además de haber resistido, además de intentar evitar lo que pudiera ser apertura de grandes brechas, a pesar de que pueda parecer que salimos de la crisis más lentos que otros en nuestro entorno más próximo, salimos más juntos. Es una prioridad. Hola. En primer lugar, bueno, quisiera agradecer tu presencia, tu presentación hoy aquí con nosotros, y mi pregunta iría al hilo de algo que ha surgido anteriormente, de una cuestión que planteaba Pedro sobre la educación y más concretamente en el mundo universitario, ¿no? Hoy en día vemos que estamos dentro de una realidad territorial y una serie de necesidades de innovación, de desarrollo propias de Euskadi, y también nos vemos afectados por un entorno global que nos pide cada vez más, bueno, pues esa creatividad, ese enfoque. Yo, bueno, dentro de este ámbito tan complejo, ¿no? Quisiera saber qué son para ti los retos que debería o que debe, o que no sé, por dónde podría ir la universidad del futuro. Bueno, yo creo que en Euskadi, entre tantas cosas de las que tenemos que estar orgullosos, es también de lo que son los objetivos que las propias universidades se han fijado. Yo, las tres universidades, tanto la Universidad Pública como la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón. Universidad de Deusto y Universidad de Mondragón, que atendiendo a lo que es la demanda de los propios rectores, y si no Vicente me corriges, suelen decir, y yo creo que está bien apuntado, decir que no les gusta que se les identifique como universidades privadas, sino universidades de iniciativa social. Y creo que está bien ese concepto, además de lo que es la propia universidad pública. Creo que cada uno de los tres rectores, cada uno de los consejos rectorales, tiene bien definido lo que es su ámbito de retos de futuro. Así, tanto la universidad pública, la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, como también la Universidad de Deusto, gozan de campus de excelencia internacional, y la Universidad de Mondragón también está en esa vía, y además con una orientación a la propia universidad también de lo que es la industria educativa y la internacionalización de la industria educativa. Y yo creo que tenemos un nivel de interlocución muy intenso entre el departamento y las tres universidades, hasta el punto de que, sabiendo cuáles son las circunstancias de mayor o menor flexibilidad que tiene cada una de las universidades en función de sus especificidades, sea pública o sea de iniciativa social, tienen la orientación bien marcada en cuanto a los estudios de grado. Hemos visto cómo la Universidad del País Vasco también ha procedido, cuando pudiera parecer que es una cuestión meramente nominativa, nominal, de la fusión de facultades o de estudios en la concentración de determinadas facultades,
la Universidad de Deusto, yo creo que está en un proceso permanente también de reorientación, como también lo está la Universidad de Mondragón, con apertura en el ámbito de América, como también Arabia Saudí, etc. Y lo que es el ámbito, por ejemplo, la Universidad de Mondragón, que está muy implicada en trascender de lo que es Arrasate Mondragón al conjunto de la comunidad autónoma, tomando la referencia de aquí de Bilbao mismo. O la Universidad de Deusto también, dentro de lo que puedan ser sus proyectos también vinculados a lo que puedan ser otras universidades internacionales. Me parece que a las universidades se nos antoja o se les antoja un mundo que ellos mismos ya están experimentando, de la vinculación con la empresa, de lo que es vinculación universidad-empresa, de lo que es vinculación con universidades internacionales, que lo están también trabajando, experimentando. Tenemos un debate con las universidades abierto, y yo creo que es un debate enriquecedor, dentro de lo que es la gestión limitada de nuestros recursos, de lo que es la reordenación de la red de centros de investigación en cuanto a lo que es la apuesta que hagamos por la investigación en la educación universitaria en Euskadi. Y creo que tenemos que mejorar, incluso también como gobierno, en esa disquisición de lo que es investigación básica, investigación aplicada, investigación transferida a lo que puedan ser los centros. Creo que es clave en lo que es el futuro de nuestras universidades, y quizás tendríamos que llegar a un punto de encuentro entre las universidades y el gobierno en esa identificación de lo que es el plan de ciencia, tecnología y la reordenación de red de centros y los programas de ayudas y de subvenciones que desde el gobierno podamos ofrecer, a lo que no sea tanto el segmentar en investigación básica y en investigación aplicada, sino en que la investigación que se haga en Euskadi sea de calidad. Pues este yo creo que sí es un reto para las universidades, y en ese diálogo estamos. Quedan dos preguntas, y si no hay alguna así urgente, pues con eso terminaríamos un poco. Y a Racha León de Nagari, muchas gracias. Pues mira, gracias por estar aquí. A mí me gustaría preguntarte por la Euskadi en largo plazo. Has hablado de la Euskadi actual, la que nos interesa a todos. Has hablado de la Euskadi en el medio plazo, Euskadi 2020, pero ¿qué hay de esa Euskadi en el 2030, en el 2035? Me parece una Euskadi lejana, pero que hay determinados temas como demografía, sectores estratégicos vascos, sostenibilidad de las cuentas públicas, que solo se pueden abordar en el largo plazo, mirando al largo plazo. ¿No cree que necesitamos foros, como el Club de Roma, quizás, u otros sitios, otros grupos, donde todos los agentes vascos, gobierno, patronal, sindicatos, tejido social, academia, podamos empezar a pensar en ese Euskadi en el largo plazo, en el futuro? Le pregunto esto porque, bueno, obviamente, yo tengo 34 años, y espero estar aquí en el 2030, en el 2040 y en el 2050, ¿no? Hay que sacar la cabeza del manillar y no solo pensar en la próxima meta volante, sino en toda la etapa y en toda la carrera. Totalmente de acuerdo en las dos cuestiones, en que estés aquí en el 2050. Que lo podamos ver. Y también el segundo de los objetivos, o el segundo de los planteamientos, el planteamiento principal, es el necesario diálogo entre grupos de pensamiento, think tanks, club de Roma u otras organizaciones que existen. De hecho, en algunas de las intervenciones mías, hasta ahora, hasta el presente, me he referido, bueno, cómo me gustaría que llegáramos al año 2020, que has referido, y ciertamente pues desde un ejercicio de bilateralidad efectiva, con mayor autogobierno, con niveles de desempleo por debajo del 10%, etcétera, me he referido con metas para el año 2020, y en algunas intervenciones he hecho referencia también al año 2030 como Euskadi territorio de excelencia. Y aquí está, antes he dicho, Mikel Buzaco como director de coordinación del gobierno desde la Secretaría General de Presidencia, y es un ámbito que, bueno, de manera lenta, pero también la estamos abordando con expertos internacionales o expertos vascos que están en el mundo.
intentando identificar que el mundo, bueno, se mueve a una velocidad. Antes se hacía referencia al Thingout de Euskadi 2020 y dentro de lo que es la arquitectura institucional se hacía una referencia al Instituto de Estudios del Futuro de Copenhague, Instituto de Estudios del Futuro de Copenhague, que hemos tenido recientemente aquí también para hablar de lo que es el modelo de empresa, de lo que es la economía y la empresa, Instituto de Estudios del Futuro con el que trabajamos también en otros ámbitos. Y en ese estudio de Thingout 2020, y estamos en el año 2015, en el año 2008, intentábamos identificar cuáles eran las macro tendencias que existían en el mundo y también las meta prioridades que teníamos que abordar con Euskadi. Bueno, estamos en el año 2015, el día a día nos come, como a todos, pero somos conscientes de que el mundo se mueve a una velocidad muy vertiginosa, y por eso es por lo que estamos abordando también de manera lenta pero de una manera responsable lo que entendemos que sucede en el mundo con lo que es la configuración del mundo, no ya en base a estados sino en lo que puedan ser ciudades, la concentración de los poderes económico, político e institucionales en lo que son grandes ciudades. Ciudades diamante, que se denominan en determinados continentes, como el continente americano, donde diversas ciudades concentran lo que es la aglomeración de ciudadanos, la despoblación de los territorios para concentrarse en las ciudades, y que determinadas ciudades, como aquí en el Estado español, pudiéramos hablar de Madrid, Barcelona o Bilbao, pero Bilbao tendríamos que pensar en ese concurso con Madrid o con Barcelona, cuando Bilbao tiene 300.000 habitantes y Euskadi tiene 2.200.000 habitantes, pues quizás tengamos que pensar en este momento en lo que ya en la década de los 80 se hablaba de la euskadiría, en lo que es la ciudad o lo que es el territorio de excelencia. Y eso es lo que nosotros estamos reflexionando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo se está configurando el mundo? ¿Cómo se están configurando los ejes de actuación para pensar si esto que hoy seguimos identificando como un mundo estructurado en estados, sin embargo, los ejes de actuación están en otro nivel que no es el de los estados, están en el de territorios de excelencia? Y es lo que nosotros queremos para Euskadi de aquí al año 2030, que Euskadi sea un territorio de excelencia. Y que para que Euskadi sea un territorio de excelencia tenemos que ser todo Euskadi territorio de excelencia, como un uno. ¿Has hecho un balance de la primera parte de la legislatura en la apuesta por la cohesión social con los esfuerzos que se han hecho en todo este tiempo, ¿no? Cuando has hablado de lo que queda de legislatura, has hablado de dos cuestiones. Una es la innovación, una apuesta clara y potente de país, pero mi pregunta va relacionada con el segundo capítulo. Al hablar al enfocar un planteamiento hacia la mejora del empleo juvenil y no hacerlo al empleo en general, ¿no corremos el riesgo de casi dar por perdido la empleabilidad de las personas que están en políticas pasivas de empleo y de colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, mayores de 45 años, en riesgo de exclusión, que forman una gran parte de ese colectivo que actualmente son perceptores de rentas de garantía de ingresos? Me da la sensación de que el empleo joven es un reto impresionante, ¿no? Pues porque tenemos una generación con mucho recorrido todavía, pero me da la sensación de que podemos perder o da la sensación de que vamos a tirar la toalla con la empleabilidad de los que más tienen el acceso al mercado de trabajo. Sí, dicho así, como resumimos cuáles son los retos o cuáles son los objetivos sin mencionar lo que es el empleo juvenil dentro de lo que es la situación que afecta al empleo en un tiempo de crisis, pudiera parecer discriminatorio para otros colectivos que también son susceptibles de ser atendidos y que lo son.
Es decir, que nosotros en nuestro plan de empleo, parte de lo que en marzo del año 2013, ya 3 meses nada más haber iniciado nuestra andadura en la legislatura, planteamos un plan de choque por el empleo, donde además del fomento del emprendizaje, lo que es el emprendimiento, etc., abogábamos por los parados de larga duración, parados mayores de 45 años, como objetivo prioritario, y sigue siendo un objetivo prioritario. Lo que pasa es que al fijar los objetivos para el país, centramos los esfuerzos en lo que es la identificación de cómo queremos que sea el país al futuro o de futuro, pensando en lo que es el empleo juvenil, porque es una de las lacras que también tenemos, junto con la situación que afecta a los parados de larga duración. Hoy, estos días, se dice que en los medios de comunicación hay un informe también de los observatorios diciendo que 80.000 vascos llevan más de 2 años en paro. Entonces, esto nos preocupa, claro que nos preocupa, y nos hace atender esta realidad. Y por eso es por lo que no desistimos ni despreciamos, y mucho menos queremos discriminar negativamente a aquellas personas que están en una situación de desempleabilidad y que además han perdido ya toda capacidad de prestaciones de desempleo. En alguna intervención también he planteado lo que tendría que ser un reto para nosotros en el objetivo del empleo, y es la flexiseguridad como modelo. Esos conceptos que también los hemos aprendido en el estudio del Thinkout de Euskadi 2020, al que antes he hecho mención, de lo que son las experiencias en los países nórdicos, y de ese concepto de flexibilidad y seguridad que se da como más posible en las grandes empresas, pero tenemos que ser conscientes de cuál es la situación de nuestro tejido económico productivo en Euskadi, en un 90% basado en pequeña y mediana empresa. ¿Cómo podemos aplicar esos modelos desde un objetivo también de alianzas entre las empresas en lo que es la internacionalización, etcétera? Bueno, es un campo terrible el que tenemos abierto en el ámbito de las 4I, en el ámbito del Basque Industry 4.0, pero es un campo muy abierto el que tenemos también, desgraciadamente, todavía en lo que es cómo ofrecer posibilidades de empleo a todo tipo de colectivos que estén en situación de riesgo, en situación de riesgo de exclusión. Bien, no es solamente, por lo tanto, la flexibilidad y la seguridad. Necesitamos poder aplicar las políticas activas y también competencia en políticas pasivas. Y es un triángulo que nosotros estamos planteando junto con lo que es el mercado laboral y el marco de relaciones laborales. Ahí chocamos con lo que es el incumplimiento del propio Estatuto de Autonomía de Gernika, con la gestión económica o el régimen económico de la seguridad social. Está reconocido en el propio Estatuto de Autonomía de Gernika y es una piedra de toque permanente con los gobiernos españoles de turno, hayan sido del Partido Socialista Obrero Español o sean del Partido Popular. Bueno, todo esto me lleva a responder que no por decir que nuestro objetivo, nuestro reto de futuro es el empleo juvenil, discriminamos y mucho menos negativamente a todas aquellas personas que estén en situación de exclusión o de riesgo de exclusión, y que tenemos una preocupación por los parados de larga duración, que tenemos una preocupación por los parados mayores de 45 años, pero estamos pensando en un futuro en el que antes se planteaba también la Euskadi de 2030, en un futuro en el que la tasa de envejecimiento de nuestra población, la tasa de natalidad que existe en nuestra comunidad autónoma, es la que es la población más envejecida de Europa, y que afortunadamente vamos ganando en niveles de alargar la vida y en niveles de calidad de vida, pero que exigen más prestaciones sociales y exige, por lo tanto, mayor capacidad de sostenibilidad de este estado de bienestar, ampliable en la medida en que seamos una población con más expectativa de vida. Pero para eso necesitamos garantía por debajo, y garantía basada en lo que es la empleabilidad juvenil, que pueda hacer que sostenga de alguna manera el sistema. Es ahí donde estamos trabajando desde la posible ley de educación y con la ley de formación profesional, también en esa reflexión que antes decía de lo que es la
necesidad de reflexión en este momento por parte del gobierno de aquí a un futuro, cómo podrían ser trabajos compartidos dentro del propio gobierno y con otras instituciones, por ejemplo, formación profesional y Lanbide. Formación profesional está en el Departamento de Educación y Lanbide está en el Departamento de Empleo. Tienen que estar separados, pueden estar juntos, tienen que tener en todo caso relación, cómo estructuramos esa relación. Bueno, son reflexiones que son, yo creo que de sentido común, no por cualquier partido, porque de sentido común que cualquier partido político podría tener en lo que es su planteamiento, pero que nosotros como gobierno ya las tenemos. Insisto, nos preocupa el empleo juvenil porque es una lacra, porque el 40% de la juventud está en una situación de desempleo y porque tenemos que pensar en la garantía del sistema del estado de bienestar, pero no por eso despreciamos lo que es la situación, ni mucho menos, que pueda afectar a colectivos en situación de riesgo o en riesgo, que ya lo están. Y es ahí donde entran en juego las políticas pasivas, que junto con las políticas activas, junto con un marco laboral, junto con un modelo de empresa y un modelo de relación en la empresa, nos podrían poner en una situación de pensar en un futuro propio, diferencial también en la comunidad autónoma del País Vasco. Muy bien. Yo creo que tendríamos que agradecer primero por la visión de la complejidad que supone el ejercicio de la gobernabilidad, por la transparencia con que lo has hecho y por ese ejercicio de prospectiva con el concepto de territorios de excelencia que nos has planteado. Espero que no te hayamos cansado demasiado y que te hayas pasado un poquitín. Yo pediría un aplauso para el Dakari. Agradeceros a todos vuestra presencia y seguiremos en la misma línea que venimos trabajando con el grupo vasco. Gracias.